cosita. Cuéntame qué pasó entre estas dos jevas, entre Thalía y Shakira. ¿Qué pasó ahí? Usted que Shakira lanzó el tema Monotonía junto a Ozuna. No fue culpa tuya. Eso es una contestación en lo que ella está viviendo. Una tiradera para Piqué, ¿verdad? Mucha gente lo critica, pero así fue que ella se desahogó. Corazón. Pues están diciendo que supuestamente Thalía, que ya por años han dicho que ellas son enemigas, supuestamente, porque Thalía en un live había hablado peste de Shakira. Vamos a leer lo que supuestamente Thalía dijo de Shakira. ¿Será? Dice, la canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere. ¿Que ella dijo eso? Están diciendo, disque en un live de Thalía. Pero espérate, ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Qué dijo Thalía? Pues, déjame decirte, Brenda, que le preguntaron a Thalía. ¿Qué contestó? Vamos a verlo. Vamos a chequear. A ver, bueno, sí, importante pregunta, importante ponerla en este momento aquí. Ustedes, como bien lo acabas de decir, me conocen. O sea, yo estoy aquí en esta carrera ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas? Y saben el ser humano que soy y saben las palabras que salen de mi boca durante toda esta carrera. Jamás usaría yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella. O sea, Shakira y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de nuestra familia. Cuando empezó esto, inmediatamente WhatsAppé. Shakira, ¿qué onda? ¿Están diciendo esto de mí? Baby, yo sé tú quién eres. O sea, ni te preocupes, o sea, olvídate. Y cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo, no te pertenece. Yo vivo, creo definitivamente en el poder de Dios y pongo a la persona o las personas que pusieron esta nota afuera en sus manos para que les dé luz, para que les dé amor, que les dé armonía, que se acerquen a Él, que les cambie la vida en vez de destrozar, construir. Creo que el mundo ahorita está en plena destrucción. Hay que construir, construir amigas, construir lazos, construir unión y de eso se trata. Ahí, aclarado. Aclarado, pues. Le envió un WhatsApp a Shakira. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Shak? ¿Qué onda? Y todo se arregló, ahí quedó bien. Pero mira, no fue culpa tuya. Tanto fue mía.